Muy buenas noches, estamos aquí en la avenida Abasolo, donde reportan un ataque armado por el salto de dos personas lesionadas que fueron trasladadas por sus propios medios para ser atendidos a clínicas de la ciudad de Irapuato. Aquí estamos, repito, en la avenida Abasolo, son dos personas lesionadas. Hasta este momento estamos aquí en la avenida Abasolo. Aquí está todo el operativo. Nada más que no encuentran los lesionados. No saben dónde fue el ataque. Inclusive una de las unidades ya se va a retirar. Aquí el lugar. Si no están, pues se va a arrancar a toda velocidad. Miren. Vamos a ir para allá. Esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes desde la ciudad de Irapuato. Están checando a ver si hay casquillos perdidos, miren los de la guardia. Checando que no haya casquillos perdidos. Aquí en el lugar, como ustedes miren. Aquí en la avenida Abasolo. Avenida Abasolo. Colonia Miguel Hidalgo. Miren, aquí está. No han encontrado nada. Siguen buscando, miren. Hay un elemento de la guardia y del ejército. Está aquí la guardia y el ejército mexicano. Aquí en el lugar, repito, la calle Mariano Abasolo. Miren hacia adelante, está el músico vaporizado de la avenida Independencia, miren. Son dos personas lesionadas, Estefanía. Fueron trasladados por sus propios medios a clínicas de la ciudad para ser atendidos. Nada más que no encuentran el lugar donde fue el ataque, miren. Aquí está la guardia. Está la policía preventiva. Y pues no ubican el lugar. Jair Moreno, ¿cómo estás? Pedro López, en el taller de motos. Sí, nos habían dicho que era un taller, que era un taller donde se había registrado el ataque, donde se habían escuchado las detonaciones. Pero ¿qué taller es? Pues no sabemos. Aquí es, miren. Y toda esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes. Taller de motos, ¿cuál taller de motos? Vamos a ver. Buenas noches. Pues no nos dicen en dónde, es nada más que un taller de motos. ¿Dónde fue? ¿Vale? ¿Ya? ¿Se me dicen que fue un taller? ¿Taller de motos? ¿Y dónde está el taller de motos? Pero había varios. Ahí en este poste. Es ahí, esa cortina blanca en ese taller de motos, miren ahí. Ahí exactamente. Ahí fue donde se ha parado. Ahí fue el ataque armado por dos personas lesionadas. Sí, ya lo vi. De la esquina de la cortina blanca. ¿Pero tú estás bien? Sí. ¿Tú estás ahí? No, no, que es lo que pasa, ya no quiero el carro con los se lo llevaron. Los otros dos, sí, aquí por las motos, pues. Están aquí con motos y cerrando. Pero no hay casquillos perdidos, ¿verdad? No, no hay. ¿Tú te ibas llegando? Iba llegando y ya por aquí con las motos. ¿Cuántos lesionados fueron? Uno, dos lesionados nada más. Y se lo llevaron por propios medios. Sí, pues. Es un taller de motos ahí, ¿verdad? Ah, sí. Te digo que vamos a tener una moto ahí. ¿Y quién le disparó, no viste? Pues sí, que fue una moto. ¿Una moto? ¿Cuál que les disparó? Pues ahí ven ustedes, fue una moto el que les disparó. Muchas gracias. Esa avenida va solo. ¿Y esa cómo se llama? El nombre que se conoce. ¿La nombre se iba?
Bueno, pues mira, de los males el menor, ibas pasando y nada más fue el susto, pues. Sí, no, no. Dale. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama el taller de motos? Sí, el taller de motos. ¿Pero este ahí cómo se llama? No, el de... no, porque ese no tiene nombre. ¿Y cómo se llama el que hirieron? ¿Cómo le dicen? Le hirieron Stum. ¿Cómo? Stum. ¿Stum? Stum. Stum. Stum es la persona herida. En este, repito, taller de motocicleta. De la Cortina Blanca. Stum. Es un herido, nada más. Calle Abasolo, con ustedes, Calle Abasolo, Colonia Miguel Hidalgo. Un ataque armado, talibán, un hombre herido en este taller de motocicletas, en esta Cortina Blanca, un hombre que lo conocen como Stum. Se lo llevaron por sus propios medios en un automóvil para ser atendido. El agresor fue un sujeto que pasaba a bordo de una motocicleta. Es lo que nos dijeron. Sí, Pedro, ya me dijeron, muchas gracias, Pedro. Me has ayudado muchísimo ahorita, porque no hay ni nombre. Como no tiene nombre el taller. Aquí está, miren. Pues no encontraron ni casquillos, pero nada. Ya ven ustedes, ya se fue la guardia de aquí del lugar. Muchas gracias, comparte la transmisión por favor, soy Sergio Gerardo Hernández, transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, la noche de este miércoles 23 de octubre, cuando son las 8:25, eso sucedió más o menos como a las 7:50 de la noche. Ahí está, miren, los policías preventivos pues, se van a quedar a resguardar la escena. Fue un herido, Alberto, dicen que fue el dueño de este taller de motos, donde está la Cortina Blanca, conocido como Stum. Tiene que acordonar, licenciado, porque hubo un hecho de sangre, pero no acordonan. Ángel Juárez, no, hoy no hay no ha habido muertos aquí, Ángel, gracias a Dios. Ni menciones ya. María de Socorro Caso Vargas, buenas noches, ¿cómo estás? Socorro, saludos hasta Salamanca, saludos a tu mamá, al presidente de La Paz. Está, miren, la unidad de la policía preventiva, aquí está la otra unidad. Y aquí están parados los policías. Ya se fueron los de la Guardia Nacional, ya se fueron. Un herido en este ataque armado, conocido como Stum, es lo que me dice. Muchas gracias. Hasta la próxima.